Yo me salía, me dirigía a mi lugar de trabajo, eran las 6:10, 6:15 de la mañana. Bueno, ¿Vos salgo trabajas dónde? en el rodeo. Por la mañana en el rodeo, dos días de la mañana, trabajo por la mañana en el rodeo. Y por la tarde en una escuela de Ancaján. Bien, vos salís a esperar la gente que te viene a buscar periódicamente para llevarte a tu trabajo. Claro, una compañera, yo me comunico con una compañera la noche anterior, no logro comunicarme con ella, ella no recibe los mensajes. Al día siguiente, ese día lunes, a la mañana temprano, yo me pongo el celular para. Y yo, bueno, no me responde, me voy, quizás no vaya, o me voy en el colectivo, en el transporte, en el puntal. Claro. No logro despertarme, me duermo, me despierto 5:20. Ella me manda, reviso mi celular para ver si no tenía una notificación, un mensaje de ella y no. Aprendo al segundo, a los minutos, segundo minuto recibo un mensaje de que sí iba, que la esperara, Que te venía a buscar. que me venía a buscar. ¿Vos dónde la esperas habitualmente cuando ella viene? ¿Siempre estás afuera? ¿Estás en tu No, casa? generalmente muchas veces yo estoy al lado de, puedes ver, al lado ¿Del portón? del portón, detrás del portón, en el umbral de la puerta. Ahí la suelo esperar y cuando veo que ella viene hacia mi casa, observo la luz del vehículo, recién salgo. Y ese día me dio por querer salir, porque había luz acá, digo yo, bueno, para evitarle para que evitarle esa maniobra que hace de doblar, son Claro. 100 metros, como verás, 100, 200 metros, y volver a retroceder para Además, hacer había el un resultado. contratiempo familiar en tus vecinos. Totalmente, exactamente, para evitar todas esas cuestiones, digo yo, bueno, voy a salir y me voy a posicionar, y salgo caminando o sea, sin buscar un lugar En un fijo, lugar fijo. salgo caminando y vengo y me posiciono, veo que está un reflector alumbrando, como pueden ver, Ajá. todavía está el reflector, buscando dónde ubicarme, y veo que se encuentran chicos ahí al lado. Ajá. Puedo divisar dos, pero creo que había un chico más que estaban conversando. Bien, vos te paras en este En lugar esta precisamente donde estás dirección, parado ahora. en esta dirección, sí, en esta dirección, exactamente en esta dirección. Me posiciono con mi bolso del brazo izquierdo y en la otra mano tenía el celular. Buscando de entrar en la red social para ver qué notificaciones tenía, para ver información, esa cuestión. Ajá. En un momento presiento que alguien caminaba, siento los pasos que alguien venía, y levanto la mirada y efectivamente pasaba una persona Por la calle. por la calle. Ajá. Con la cara cubierta, o sea, no cubierta la cara, sino Con se le la impos capucha. con una capucha, lo cual le imposibilitaba que yo le viera el rostro. Ajá. De ahí vos sigues con tu celular, sigues esperando a tu compañero. Claro, ¿Y qué ocurre? yo lo sigo con la mirada a él, y el muchacho sube en la casa contigua, Ajá. dialoga segundos con los chicos que estaban ahí. O sea, que les preguntó, la verdad bueno, o sea, me comentaron si efectivamente cuál es la pregunta, pero bueno, eso ya lo dejé eso ya está en la parte de investigación, Ajá. porque ya declaré. Y bueno, digo yo, bueno, seguramente va a conversar o le dará el pésame a la familia, Claro. quiera conversar y no No le lo pre relacionas con ese tema. claro, no le presto mucha atención, lo cual vuelvo mi mirada a mi celular y esperando siempre que mi compañera arribe por ahí por la esquina. Y bueno, habrán sido segundos que estuve con el celular. Y cuando de pronto me doy vuelta porque presiento que Que alguien alguien se te venía acerca. y venía, ya lo siento detrás mío, a la persona y. ¿Vos sientes que él te dice algo, te apuñala, te pide alguna cosa, te intenta quitar algo? En el momento me bloqueó, me choqueó la situación, el hecho de que yo lo tenía acá no era que venía pasando por la Claro. vereda, sino que venía dirección Hacia hacia mi persona, tu persona. ahí inmediatamente lo vi como que me venía a agredir, Ajá. inmediatamente, y yo me di vuelta, y ahí es donde me hace el corte, y no me recuerdo bien si me ha intentado sacar el celular o el bolso, no, el portafolio realmente no lo recuerdo, lo que recuerdo
por partes que voy recordando, es que yo me hice para atrás, como yéndome huyendo de la situación, y termino en aquella dirección. En aquella dirección, y preguntándole al muchacho de al lado con quienes había conversado, que quién era, que me diera el nombre, Si lo conocía. si lo conocía. Ellos lo logran reconocerlo, lo conocían a esta persona. Ellos me dicen que no lograron ver la cara, que no lo conocían. Como que ha ido a simular que llegaba hasta ahí y volvía para donde estabas vos. Parece ser. Franco, ¿y por dónde se va esta persona una vez que te que agrede a tu persona? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Por dónde se escapa? Como te dije anteriormente, yo me situé después, me llevó la situación a ubicarme de estar acá, me ubico allá, y tocándome mi espalda, donde me observo que tiene sangre. Y no logré precisar si para el lado izquierdo o derecho sobre la calle Estrada se dirigió, pero lo que sí logré escuchar es que se fue en un motovehículo, en una moto, Que se alejaba en una en una motocicleta. motocicleta. Sí. Franco, en cuanto a la herida, ¿cómo estás? ¿Ha sido de gravedad? ¿Ha tocado algún órgano importante o has tenido suerte? No, gracias a Dios, no tocó ningún órgano. Que eso es lo que me produce una satisfacción, no estar Sí. Dentro con de lo malo, dentro de lo digamos, malo. lo bueno es que. Lo bueno es que tuve esa bendición de que no haya estado, no haya comprometido ningún tipo de órgano. ¿Cómo es tu estado de salud actual? Actualmente estoy bien, gracias a Dios, estoy bien. Con carta médica, Con por carta supuesto. médica, exactamente con una carta médica, con curaciones. Por último, Franco, te pregunto lo que conversábamos recién. ¿Vos crees que este ataque hacia tu persona puede ser producto de lo que vos participas, sos uno de las caras visibles que están dentro de las marchas docentes, o simplemente lo atribuye a un hecho de inseguridad que, bueno, lamentablemente estabas afuera y te tocó vivir a vos? Sinceramente, en un momento cuando, primeramente cuando me pasó, digo yo, me dije sí, es un hecho de inseguridad, no quise pensar en otra situación, y bueno, como ya expuse ante la justicia, hice toda la declaración buscando que ellos logren encontrar a la persona quien me hizo. Lo único que pido yo, que se haga justicia, y deseo que esto sea simplemente deseo en un sentido, Era una expresión de anhelo. de anhelo y a la vez de bronca por el hecho de que decir deseo de que ha sido de inseguridad, y a la vez decir no, basta de inseguridad. Es como una Una opinión contrapuesta que tiene. exactamente una opinión contrapuesta en cuanto a ese deseo. Y que no haya sido, espero que no haya sido un hecho que en contra de nuestra manifestación.